radiotv.mx. RadioTV.mx presenta Locas Enamoradas. ¿Qué tal? Bienvenidos a su programa de Locas Enamoradas, donde la mujer no tiene censura. Yo soy Mariana y me da muchísimo gusto estar otro miércoles más con ustedes. Y aquí mi hijo sincera, como siempre. ¿Qué pasa? ¿Me voy a explicar qué hace mi justiciera? No me interrumpa, justiciera. No me interrumpa, usted siempre interrumpe. Es que ya estamos al aire, ¿cómo le explico? Oh, es que me estoy sanando. ¿Qué es eso? Con las piedras. Oiga, así. Aquí traen los corazones de qué son, de cuarzo. De cuarzo, claro. ¿Sí? ¿Y esos qué son? Mira, son este... Cristales. Mira, unos cristales preciosos. Estamos en sanación. Es que hoy, precisamente, vamos a hablar de autosanación. Pero primero que nada, quiero decirles que ni Ale ni Vero vienen hoy. ¿Cómo ves? ¡Qué barbaridad! Y ahora que las pensaba yo sanar junto con nuestra amiga. Y ahora que vamos a hacer una super sanación de lo que se perdieron, ¿ya ven? Pero bueno, déjame decirles que Ale se le acaba de ponchar la llanta, pobrecita. No, Ale no. Eso, Ale, sí, claro. Al coche. Sí. Bueno, al coche. A Ale no, claro. Se le ponchó la llanta, se le ponchó el coche. Está bien. ¿Ve? Ah, Ale, al carro de Ale se le ponchó la llanta y no pudo llegar. Sí, si uno hubiera visto antes con las piedras, lo hubiéramos amado. Hasta se infló la llanta solita. Y no se lo hubiera... Bueno, a lo mejor soplando. A ella le va muy bien la soplada. Yo sé que cuando agarra la... sopla muy bien y bueno, le salen cosas, según ella, ¿eh? Claro, eso dice. Eso no me tocó verlo, okay. Bueno, porque ya seríamos tres, ¿verdad? No, en dos. En fin, pobre Ale, un besote y a Vero, que bueno, tuvo una junta muy importante, también toda la suerte del mundo. Sí, con Vero, qué ahora problema, sí que, ¿eh? Ajá, todos los corazones y toda la buena vibra, porque tiene una cita muy importante. Qué bueno, ¿eh? Qué bueno. Se libró hoy de que no la regañara yo. ¿Y ahora por qué? ¿Por qué? Porque es más fácil hacer una señal de humo y que ella te conteste a que le llames por teléfono, le mande mensaje. ¡No te pela para nada! Ay, mi justiciera, pero bueno, puede saludar usted. ¿Qué tal, mujeres hermosas? ¿Cómo están? Buenas tardes. Recuerda, si te lastiman, te engañan o te mienten, llámame, pronto iré. Soy la justiciera... .g. Próximamente y... sanadora. Ah, no. Yo quiero agradecerle, como siempre, a Gaby, a Shirely, porque miren qué bonito. Ay, qué lindo. Muy lindo. Aparte se puede hacer como un poquito más sexy. O sea que podríamos más pintar cerradito. El punto G ahí, ¿no? No, mi justiciera, prefiero que lo traiga usted. Ah, yo bueno. Mejor me quedo aquí con mi saquito muy lindo. Muchas gracias, Shirely. Y bueno, pues ya que no está ni Ale, ni Vero, y estamos aquí, mi justiciera y yo, en el tema de la sanación, pues quiero darle la bienvenida a Sandra Manuel, nuestra sanadora. ¿Cómo estás, Sandra? ¡Bravo! ¡Bienvenida! Ay, muchas gracias por la invitación. Sí, feliz de estar aquí con ustedes. Y pues es un tema muy interesante el que vamos a tratar hoy, ¿eh? Y ¿saben qué? Que al final les tenemos una sorpresa porque vamos a hacer una sanación... ¿Cómo se puede decir? Colectiva. Pero bueno, ¿cómo digo? Qué bueno que estás con nosotros, Sandra. Platícanos un poquito de cómo empiezas en este tema de la sanación. Ah, eso es muy interesante. Ah, ¿cómo empezamos? ¿Cómo empiezas? Bueno, pues igual que todos ustedes o todas las personas que tienen enfermedades, yo siempre estaba enferma. Siempre estaba enferma. Padecí una migraña terrible. Iba al doctor, medicamentos, ya nada me hacía. Dolor de cabeza y cabeza y cabeza. Pero no me conformé con el dolor de cabeza. Después continué con la garganta, los riñones, las piernas. Y ningún doctor me atinaba. Eras un estuche de enfermedades. De enfermedades, claro. Como mucha gente, ¿no? Y yo tenía mucha medicina, y más medicina, y más medicina. Es más, iba agrupando medicinas, las medicinas. Claro. Y
¿qué creen? Nada me hacía, ¿no? Además de que problemas emocionales que tuve, conflictos familiares, me llevaron a buscar alternativas. Ok. Alternativas en medicina holística, en medicina acupuntura, reflexología, masajes. Y total, llevé 8 años de investigación. O sea, ¿esto es hace 8 años que empiezas con este tema? No, de... un poquito más, como 10. Empecé con mis enfermedades. Claro, pero mientras empezaste a reconocer... Claro. Hace 20 años estaba enferma. Claro. Y continué. Entonces, cuando me di cuenta que la medicina alópata no me servía, dije, algo claro. Me tiene que hacer. O sea, no puedo vivir así. Pero, perdón, ¿nunca tuviste una enfermedad como muy grave? O sea, ¿eran como males pequeños o de pronto te...? Sí, enfermedades graves no. No. Pero parece que no, pero los que padecen migraña sabrán que un dolor de cabeza diario... Es terrible, 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 terrible. Porque todo tu sistema se altera. Claro. Tu sistema nervioso está ansioso. No, a mí me empieza a dar, ¿saben? Como toda esta parte de la neuralgia. No saben qué mal me pongo. Y de verdad, de no poder. Es más, me hablan, no puedo ni abrir el WhatsApp o el chat o algo, no puedo ni ver el. Ah, pero que no le hable el novio, porque ahí sí puede. Claro que no, mi justiciera. ¿Cómo? ¿Y usted qué me sabe? Bueno, me lo imagino. Pero para nada. Tengo muy buena imaginación. No, de verdad, no puedo ni ver ni una lucecita, es horrible. Es parte de la migraña. Pierdes la visión, pierdes el oído, es parte de los síntomas de la migraña. ¿Qué tipo de distracción es esa? ¿El novio? La migraña. No, no, no. Bueno, ella es que quién tiene sabe. Mucho que ver, lo que pero acabas de comentar eso, fíjate tiene mucho que ver. Eso que están platicando, no puedes, la vista se te nubla. Pero te voy a decir el oído, ¿qué es lo que está sucediendo? Que eso no es muy interesante. Pero te voy a decir que yo soy de Guadalajara y yo hasta que me vine a vivir al DF, yo no sabía lo que era un dolor de cabeza. Entonces, yo no sé si tengo que ver un poco con el tema de la altura o si es algo muy mío, no lo sé. Pero yo de verdad, yo no tenía idea de lo que era una migraña hasta que llegara a vivir aquí al DF. Es que la pesadez del DF. Sí, bueno, también el smog, sí. Es terrible, el estrés. El smog y la el gente. Acelerar, el es acelerar, que siempre sí. Acelerados, el tráfico. Sí, hay muchas cosas que sí influyen, sobre todo el estrés. Bueno, después de esta investigación que no sabía ni que los doctores no me atinaban y que yo ya estaba desesperada, empiezo a encontrar que la base de todo son los pensamientos. Ok. Esos pensamientos y esas emociones generan estados, ¿eh? Estados claro, de ánimo. Claro. Y fíjense qué curioso, se van grabando en el cuerpo. Conforme vamos sintiendo diferentes emociones, sensaciones, se graban en el cuerpo, ¿ok? Y se van provocando enfermedades. Muchas veces ni siquiera sabemos que estamos provocando nosotros nuestra propia enfermedad. Hoy en día les voy a decir que el 90% de las enfermedades son psicosomáticas. Wow. O de origen psicosomático. Entonces, aquí es donde me aviento a estudiar, ajá, y a buscar, y a buscar, y a buscar. Estuve en siglo XXI, en Centro Médico Siglo XXI, buscando alternativas de sanación. ¿Tú qué eres? ¿Qué estudiaste? Antes de entrar en todo esto. Yo estudié Administración de Empresas. O sea, nada que ver. Aparentemente. Pero todo va conjunto con pegado, ¿eh? Sí. Bueno. Fíjate. Fíjense que sí. Porque la vida además te va los llevando. Números... No, hay curiosamente, yo estuve en el reclutamiento y selección de personal. Ah, ya. Uh-huh. Okay. Entonces tuve que estudiar psicología, pruebas psicométricas, ajá, para entender mejor el comportamiento del ser humano. Por supuesto. Entonces, diario yo veía gente, diario el contacto con la gente. Y cuando llegas a una entrevista de trabajo, estás nervioso, estás alterado, tienes miedo, me van a rechazar, me voy a quedar. Entonces, realmente ese contacto a mí me sirvió mucho con la gente, ¿no? Y eso todo lo generas. Sí, por supuesto. O sea, claro. Estoy nerviosa. ¿Cómo me irán a atender? ¿Qué pasará con la persona? O sea, todo eso lo vas generando. Claro. Y aunque no existiera, ya lo provocaste. Ya lo provocaste, por claro. Supuesto. Ahí es exactamente lo que tú dices, es muy cierto. ¿Cómo provocamos nuestras enfermedades? Y simplemente, perdón que te interrumpa, pero te voy a decir que a mí de pronto me pasa que yo, de verdad, yo soy muy... Vivo un poco más en la luna que en la tierra. Es Piscis. Nada más tantito. Entonces, de pronto yo vengo como con mis rollos y mis temas y me empiezan a decir, oye, te veo como mal, como triste. Y no es que esté triste, ¿eh? Entonces, de pronto me empiezan a decir, no, te veo como... Entonces, me la empiezo a creer y al rato ya estoy triste y digo, no, bueno... Claro. No, como que tú mismo. Claro, uno mismo va. Es que somos lo que pensamos. A lo mejor estoy triste o a lo mejor estoy enojada. Entonces me lo voy creyendo hasta que de plano, pues ya, de modo, y estoy bien enojada. Así es, como le hacemos. Así es, así es. Y eso es lo que hay que aprender a reconocer. Es lo que hay que aprender a reconocer, las emociones, los sentimientos y los pensamientos. Claro. Eso se oye muy fácil.
Pero ¿cuántas veces en el día te pones a ver lo que estás pensando? Eso es lo que le llamas un observador. El observador tiene que estar, fíjense, es como salirnos de nosotros mismos y observar qué estoy pensando, qué estoy sintiendo, cómo, dónde. Desgraciadamente no lo hacemos. Cuando sí, claro. Te levantas y te pegas, o bueno, no precisamente que te levantaste, pero andas descalza haciendo las cosas de tu casa y sácate las babuchas, que te golpeas el dedo gordo o el dedo chiquito, uh-huh. ¿Verdad? En ese momento, ¿qué era lo que estabas distraída pensando? ¿Qué te estaba llevando la mente en algún tipo de enojo? Con alguien que no te llamó, algo que no se concretó, y en la mente te da esa vuelta y sácale, te pegas. Y es muy interesante cuando te pegas y en ese momento dices, ¿qué estaba yo pensando? ¡Esto! Claro. Y en ese momento te enfondas así en el ogro y dices, ¿no? Esto se va a donde pueda, pero a mí no me va a hacer ¿A dónde daño. Se va mi justiciera? No lo muy puedo allá, decir al muy, aire muy porque por allá. Usted me va a correr muy lejos. Es importante eso, definitivamente, estar observando qué pienso. En el libro, que vamos a venir a hablar de mi libro, pongo unos ejercicios precisamente para que ustedes aprendan a ver qué están pensando, qué están sintiendo, dónde lo estoy sintiendo. Fíjense qué interesante. Cuando nosotros tenemos una emoción prolongada durante mucho tiempo, afecta el cuerpo, el órgano. Eso lo sabían desde los chinos, desde hace miles de años. Cómo esas emociones se van guardando en diferentes órganos del cuerpo. Claro. Y por eso es que la medicina tradicional china es tan importante y sana. Y es un poco el tema de los chakras, ¿no? Claro, por supuesto. ¿Nos quedamos con eso? Vamos a nuestras redes sociales. ¿Cómo no? De locas enamoradas en Twitter. ¡Arroba! Porque esa no lo digo yo. A ver, arroba enamoradas TV y en Facebook de locas enamoradas. Ok, mi Twitter es arroba Mariana R. Vos y tus redes sociales son. Y estoy como Sandra Manuel en Facebook o Conexión 777. Oigan, vamos a una pequeña pausa, no se vayan porque de veras tenemos súper interesante lo que sigue para que se vayan autosanando. Ya regresamos. RadioTV.mx, transmitiendo en vivo desde el corazón de la Condesa. Alfonso Reyes 190. Deja que la imagen alcance tus oídos. RadioTV.mx. Transmitiendo en vivo desde el corazón de la Condesa. Alfonso Reyes 190. Deja que le... Locas enamoradas. Oigan, pues ya regresamos con esto de la autosanación. Y nos estabas hablando de los chinos que ya habían descubierto como órganos que que cada órgano se como que se conectaba con una emoción. Pues sí, pero como que no lo hicieron mucho este lunes pasado, ¿verdad? Con la caída de la bolsa, que destruyó todo porque se cayeron ellos y nos cayeron todos. Entonces como que ahí que no usaron esas estrategias. Estamos hablando de la auto, no de la bolsa ni de los dineros. Bueno, pero como que todo permea, ¿o no? Yo creo que sí, definitivamente si saben de las emociones, ellos manejan mucho las emociones. ¿Qué crearon? Y nos todos vienen, claro. Todos vienen. ¿Por qué? Porque ¿qué todos estuvimos muy mal y sufrimos. Recrearon un descontrol emocional. Como que hay muchos elementos en el mundo que sufre, que les gusta, disfrutan del sufrimiento de los demás. Ay, mi justicia. Claro. Fíjense que lo que dices es muy, muy cierto.
vamos al trasfondo, ¿les parece? Muy bien. ¿Qué hay dentro de todo esto? Miedo. Claro. Y el miedo es colectivo y el miedo se contagia. Parte de las enfermedades que tenemos son por miedo. Fíjense que todas las itis, gastritis, colitis, son miedos. ¿Ah, es sí? Ansiedad. ¿Sí? Nosotros cuando tenemos un miedo, tenemos mucho estrés, ¿no les ha pasado que tienen mucho estrés? ¿Dónde se ve el miedo? Yo al estómago. Al estómago, definitivamente. Gris también. Al estómago. La colitis, a mí se la me gastritis. Va a otro lado. A mí se me va el punto G. Claro, el miedo. ¿El miedo? Sí, porque lo aprovecho. Esa energía negativa la transformo en positiva. Ah, ok. ¿Sí? Muy bien. Entonces, es un buen consejo. Claro, es una forma de sanarse. Y eso lo comunico a algo que pueda tener enfrente, ¿verdad? Que y el lo miedo transmito. Lo invadió. Entonces, para levantar la energía. Pues lo dices de broma, pero es cierto, ¿sí? Es cierto. Okay. La energía sexual es beneficiosa siempre. Sí, claro, debe de. Me han dicho. No lo sé. Usted me ha dicho, fíjate. Ah, ahora resulta que se hace la de la boca chiquita. Y más. A ver, ya no. Regresemos con el tema. Aquí nada más me. Ya está. Ya te apenó. Ya no se apenó. No, pero la verdad es que sí. Es importante la autosanación por lo siguiente, gastamos mucho en doctores, gastamos mucho en medicinas y no obtenemos los resultados. Si ustedes están en esa parte que han gastado, han buscado diferentes doctores, medios, y no encuentran sanación, lo que pasa es que no tienen un control de sus emociones, ni de sus pensamientos, ni los sentimientos. Ok. Ok, eso es básico. El proceso de autosanación, su nombre lo dice, tengo que empezar a autosanarme. ¿Cómo puedo autosanar? Empezar a conocerme a mí mismo, ¿sí? Como les decía hace rato, si yo siento una emoción de ansiedad, ¿dónde está? ¿A dónde va? Estómago. A mi estómago, puede ser a mi colitis, a mi colon, puede ser a la cabeza que me da una migraña. Uh-huh. Entonces, tengo que empezar a saber, cuando yo tengo estrés o estoy en situaciones de riesgo, de peligro, ¿dónde recibo esa carga energética? En las rodillas. Por ejemplo, si hay un tema de claro. Emociones fuertes, a ver, familiares, mi justicera. No me pongo de rodillas. Usted es bailarina y trapea rodilla, ¿cómo no le van a doler? No, no, ¿cómo? ¿Qué me sabes? Trapea la rodilla, ¿cómo le hacemos? No trapeo de rodillas. Me pongo de rodillas cuando tengo que hacer otras cosas. Que eso es diferente. Nomás le doy tantita cuerda y se sigue, pero como hilo de media. Bueno, pues es que, ¿qué vamos a hacer? Yo soy sincera. O sea, no, yo necesito aire. Vamos por favor. A por favor. Bueno, pero por ejemplo, el tema de las rodillas. Cuando hay un tema emotivo. Yo no quiero saber de las rodillas. ¡Ah, Dios mío! ¡Qué barbaridad! O sea, ¡no te quisiera tanto! De otros órganos. Ya ah, no, bueno, ya también. No puedo, ¿cómo les explico? También hay otros que sí. No, perdón, Sandra. ¿Podemos proseguir? ¿Podemos continuar? Sí, con por un poco supuesto. Más de seriedad en esto. Ok. Ya ves, no sé. Ya se me fue la seriedad. Bueno, aquí lo importante es lo siguiente. Como les decía, tenemos que aprender a autosanarnos. No ir con un médico, cada vez que tengo un dolor de cabeza, lo primero que hacemos es me tomo una aspirina, sí, claro. Y ya lo solucioné. ¿Por qué en lugar de eso no hacemos lo siguiente? Si me duele la cabeza, ¿por qué no me pregunto? ¿Por qué me está doliendo la cabeza? ¿Qué no quiero ¿Qué hacer? Tengo, ¿qué traigo? Claro, atrás de ¿qué esto? Me molesta de mí? ¿O qué estoy haciendo que no quiero hacer? Claro. Esa es la base de la migraña. Están haciendo cosas que no quieres hacer. ¡Ay! ¿Qué pues tal, qué fuerte, porque a mí sí me dan bastante fuerte. Yo que tú reviso, ¿eh? Y por lo menos unas dos veces por mes sí me dan. ¿Y desde cuándo? ¿Desde cuándo? ¿Y desde cuándo? Pues desde que vivo aquí, llevo 16 años acá. Anda, o sea que debe de tener algo mejor, rato. Algo ahí alrededor. Ya muy antiguo. Va a haber que sanarla, muy o sea antiguo. Aquí tengo mis cuarzos. Eso es algo interesante. Los cuarzos sirven para sanar. Pero okay. Hay que saberlos usar, ¿sí? No es solo agarrar el cuarzo y pasármelo. Es un proceso de limpieza del cuarzo, donde hay que ponerlo en sal, a la luz. Y sobre todo saber que viene principalmente mi mal de una emoción que no está controlada. Bien trabajada, bien controlada, o está bloqueándome un pensamiento que está por ahí y que no lo escucho. El cuerpo habla, ajá. Y cuando el cuerpo habla, grita. Porque no les estás escuchando. Entonces, cuando grita, te manda un dolor. ¡Ay! No, y aquí está, claro. Tengo eso, tengo el otro, tengo aquello. Me está doliendo. ¿Y qué hacemos?
vamos con el doctor, nos manda chochitos. Nos enchochamos, ajá, claro. No sentimos absolutamente nada. ¿Y qué pasa? No estamos, estamos como dopados, ¿no? No estamos enfrentando de raíz, el origen, claro, de la enfermedad. Nada más estamos tapando el tema de, por un momento, no el dolor, pero no lo estamos abordando desde raíz, como tú dices, porque finalmente cada enfermedad, cada dolor, el 90% de las enfermedades, es impresionante. Tienes que atacarlos desde raíz, ¿no? Y ahora, darte cuenta por qué te está pasando. Claro, pero Sandra, ¿cómo puede hacer la gente que para poder reconocer qué es lo que está pasando? Porque eso es todo un principio, claro, de vida. A ver, empecemos, sí, por supuesto. Ya hablamos de que la mayoría de las enfermedades son psicosomáticas. Uh-huh. Entonces ya hablamos que sí hay manera de darnos cuenta y de poder abordar el problema desde raíz, ¿no? Y como dice la justiciera, ¿cómo empiezas primero a descubrirte? Eso es un punto básico. Fíjense que eso es lo que más me he encontrado en las terapias, sesiones grupales, cursos, talleres que doy, que no sabemos cómo hablar con nosotros mismos. Ok. Eso es algo terrible. Escuchamos siempre al otro. Si yo quiero saber de mí, te pregunto a ti. Claro. Oye, ¿cómo ves? ¿Sí? Siempre estoy pidiendo el consejo, la opinión de del los demás. Del de al lado. Estamos regalando nuestro poder a los demás. Pero nunca me pregunto a mí mismo lo que quiero saber de mí. ¿Dónde está la información? ¿Y lo que me está pasando? Ajá. ¿Dónde está la información acerca de mí? Pues dentro de mí. Dentro de mí, claro. Y es impresionante. Toda la información la tenemos en la mente o la tenemos en el corazón. Okay. Solo hay que saber acceder a esa información. Después de años de estudiar, como les digo, fueron 8 años de investigación, para enseñar, sí, para claro. sacar este libro, no. Ajá, fueron 8 años. Ya me lo chuté, está padre. Acá está, además se mandó un fragmento, ¿verdad? Porque y entonces, después de 8 años, sacamos este libro, ¿sí? Fueron 8 años de investigación, en los cuales aquí les pongo ejercicios básicos, donde les pongo prácticas, muy fácil acceso, lo único que tienes que tener es ganas de hacerlo. Okay. Es lo más difícil muchas veces, tener las ganas de y hacerlo. Y no miedo. Entonces, aquí ¿sabes qué? Voy a platicar conmigo mismo. ¿Cómo lo hago? En meditación, así de fácil. ¿Sí? Y aquí en el libro están los pasos precisamente de la meditación. De cómo hacerlo. Lo viste, se hizo su tarea. Hasta eso sí hago mi tarea. ¿Creen que no? Sí, ahí vienen los pasos de la meditación. ¿Qué es meditar? Es simplemente estar conmigo mismo, es poder platicar conmigo misma, conmigo mismo, y decir, ¿sabes qué? ¿Qué es lo que está mal en mí? Ajá. ¿Qué me está doliendo? ¿Cuántos pueden tener esa conexión con su cuerpo? A ver, hay que poner como ejemplos muy claros para que la gente entienda. Claro. Yo hoy me levanté y de pronto me duele horrible. El colon, ¿no? Uh-huh. Entonces tengo que tomar como un respiro. Eso. Y decir, Mariana, algo está pasando conmigo porque no amanecí bien. Entonces esto quiere decir que traigo algo. Entonces me paro, hago mi meditación, encuentro como los puntos, porque finalmente no nada más a lo mejor es el colon, a lo mejor con una meditación me doy cuenta que también me está doliendo un poco la espalda, claro. Que también me está doliendo, como decía, un poco la rodilla. No, bueno. Déjame las rodillas, déjame la mano, ¿no? No, te puede doler cualquier cosa. Entonces ¿sí? Empiezas con este tema de como ubicar. Claro. Y pensar, a ver, ¿qué traigo? ¿Qué preocupaciones traigo? Si voy bien. Wow, ¿no? Va súper bien, así va. Así es mi tarea. ¿O qué resentimientos también puedo, por ejemplo? Por supuesto. ¿Qué enojos puedo traer? ¿Qué tipos de estrés puedo tener? Ya sea de, no sé, con alguien o conmigo misma, claro. Etcétera. Es que este tema es apasionante y es un poco largo. Entonces trataré de hacerlo breve. Porque si no, no vamos a alcanzar. Si no, no vamos a alcanzar el tiempo. Yo, por ejemplo, hoy me levanté, ahora se va a reír, con el tema del dolor de espalda baja, bueno, que me abarca toda la pierna derecha. Pues, ¿qué hizo mi justiciera? Bueno, siempre hago muchas cosas, pero las cosas que hago me solucionan el dolor. Ahora no me solucionó el dolor. Entonces vuelvo a tratar de solucionar. ¡No! ¿No? No, ah, okay. No me pasa. Entonces venía yo muy frustrada porque no le encontré la solución. Más bien dicho, otra vez. ¿Se la buscaste? Pero la ahora buscaste? No.
Bueno, yo tengo muchas formas de buscarla, ¿no? Dejémoslo así. Vamos un corte, ya regresamos. Ay. Y y ahorita vemos cómo podemos ¿cómo sanar. Podemos sanar el bolo. No se vayan, nuestras redes sociales. Estamos en Twitter, @enamoradas TV, y en Facebook de Locas Enamoradas. Escríbanos. Lo dijo bien. Y y mi Twitter es @MarianaRBoz. Y Sandra. El mío estoy como Sandra Manuel en Facebook. Y conexión 777. Ok, no tardamos nada, no se vayan, de verdad. Siempre se me vayan. Balconeas, ¿eh? Pues usted, qué barbaridad. Pues RadioTV.mx, transmitiendo en vivo desde el corazón de la Condesa. Alfonso Reyes, 190. Deja que la imagen alcance tus oídos. RadioTV.mx. RadioTV.mx, transmitiendo en vivo desde el corazón de la Condesa. Alfonso Reyes, 190. Deja que la imagen alcance tus oídos. RadioTV.mx. Locas enamoradas. Ya me está peleando aquí mi justicia. Sí, porque bueno, sabrán ustedes que tenemos una obra en común que bueno, la disfrutamos mucho, nos gusta mucho y bueno, somos un par de amigas, tanto en la obra como fuera de la obra, muy, muy entrañables, ¿no? Y entonces, en un momento de la obra, estaba yo en movimiento, en mis locuras. Y qué raro, había una Coca-Cola y en escena y tiro la Coca-Cola y se riega la Coca-Cola, ¿no? Y siga con el ahora golazo. Hay un tema, la Coca-Cola la sacó aquí y siga con el golazo, el refresco de cola, el refresco de cola o la cola que quedó en el refresco, como usted quiera, pero bueno, el caso que aquí sacó el refresquito, pero no lo tapó. A ver, ando en mi locura, se cayó esta cosa y mojó todo, pero me dice que soy yo la culpable cuando la dejó destapada. Sí, yo la dejé medio tapada porque no alcancé a taparla bien, pero ¿quién no tuvo conciencia? Encima. ¡Claro! O sea que tengo que tener conciencia de lo mío. A ver, una actriz tiene que tener conciencia de todo lo que está en el escenario. Pero, y tiene que tener conciencia de los trastos y de todo, el atrezo y todo lo demás. A ver, ¿quién no tuvo conciencia? O sea, que uno no sabe para quién trabaja. ¿Ya se dieron cuenta? Sí, porque pero, tengo... Pero, a ver, todo esto va porque a la pobre de Sandra le cayó la Coca-Cola encima. Porque justo ese día fue a vernos en la obra. ¿Cómo le hacemos? Así es. Perdón. Excelente obra, ya se la recomiendo. Me encantó. Bueno, ya les hablaremos más adelante en otros programas porque probablemente vamos a tener unas funciones. Vamos a tener funciones. Dios ¿sabes qué? Te deja pensando y es importante reflexionar sí, siempre, ¿no? Y te quedas ¿no? como, sí es cierto, a mí me pasó. Pero bueno, sigamos con Conexión 777. Primero, ¿por qué se llama Conexión 777? Ay, es que encontré algo muy interesante. Resulta que todo es 777. Fíjense, tenemos en el cuerpo 7 glándulas. Ok. ¿Sí? Desde los hindúes, desde hace miles de años, hablan de los chakras. Y resulta que ya está comprobado científicamente
que hay chakras. Esto es algo muy interesante y es una novedad que casi nadie sabe. Que son puntos energéticos. Puntos energéticos. Pero sí, que la ciencia ya lo reconoció. Sí, fíjense, porque antes qué estaba visto nada más a otro nivel. Ajá, sí. Pensaban que no existían, que hablaban de los chakras y que no existían, porque no había cámaras para captar esos chakras. Entonces, una cámara que está visualizando a todos los pasajeros que entran al aeropuerto en Japón, toma una foto, ¿sí?, buscando que no trajeran contrabando de armas. Y al tomar la foto, encuentra aglutinaciones junto a cada glándula. ¿En serio? ¿Sí? ¡Wow! Esto es un estudio de la doctora Esther del Río. Y entonces la doctora Esther del Río dice, ¿sabes qué? Voy a seguir investigando qué es esto, ¿no? Esta aglutinación. Y esta aglutinación es porque nosotros consumimos ácido férrico, ¿sí? Y este ácido férrico, a la hora de que se absorbe, lo tenemos en el cuerpo, ¿no? Y ahí viene lo que son los chakras. Fíjense qué interesante eso, científicamente ya está comprobado que sí existe. Entonces, nos vamos al otro 7. Son 7 glándulas, 7 chakras, 7 colores del arco iris. Ok. 7 posturas sexuales. ¿No son más? Bueno, las comunes, perdón. Ay, mi hijo. ¿Sí? Y ahí en esa postura sexual se aglutinan ciertas cosas. Se aglutinan en ciertas cosas. Violencia con la justiciera, ¿cómo le hacemos? Perdón, nada más fue. Perdón, Sandra, perdón. No se preocupe. Perdón. Un exabrupto. Un exabrupto. Y ahí nos vamos también con lo que son las 7 notas musicales. Ok. Sí. Y empecé a descubrir, a seguir investigando, que está en el libro toda mi investigación. 7 los maridos que ya... No es cierto. Esos son los de Elizabeth Taylor. ¿Subo 7? Pues, ella por ahí anda. Por ahí va. Ella por ahí va. A mí todavía me falta, pero ella no se crea. No se crea. Aquí lo interesante es que desarrollo un método de sanación utilizando los 7. Ok. ¿Sí? Ahí viene, precisamente, ajá, en el libro, cómo utilizar este método de sanación. Cada color de cada chakra, ¿sí?, nos va a dar un estado de ánimo. Y nosotros podemos sanarlo únicamente con escuchar el tono, o la frecuencia indicada para cada chakra. ¿Y esto es en base a música? ¿O cómo? En base a música, en base a frecuencias, en base a lo que se llaman ahora solfegios. Son frecuencias altas que te van a equilibrar cada uno de tus chakras. ¿Y cómo las consigues? Estas con un aparato. Son gratuitos en YouTube. ¿Ah, sí? ¿Pero que son como sonidos? Son sonidos, son frecuencias. Como, no, he escuchado el sonido de los delfines, de las ballenas. Ajá, claro. Esas frecuencias son sanadoras. Ok. Pero hay frecuencias que no, ¿verdad? Hay frecuencias que no, definitivamente, ejemplo, que nos distorsionan. Les voy a hacer, ahora me va a frenar, a ver a lo que va a decir. Pero, por ejemplo, en el camión, los que van manejando... No, bueno. Tienen, de pronto ponen unos sonidos, claro, que son puros bajos. Claro. Zum, 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 zum. Digo, uno está acostumbrado porque está con la música todo el día, pero llega un momento en que el corazón empieza y dice, yo me quiero bajar de aquí porque ya no estoy aguantando. Claro. Los niños que están por ahí, chiquillos, empiezan de brazos, empiezan a llorar. Claro. Ves a la gente grande que se incomoda y alguno que otro se levanta a decirle, oiga, por favor, quite eso. A eso me refiero. O sea, sí, hay sonidos que, por supuesto, que te alteran a tal grado que igual que te molestas, te enojas, hay agresividad. Ajá. De hecho, hay una. Digo, no sé si es un mito, creo que no, pero hay un tema de una, por ejemplo, de una caricatura, japonesa que causó cuando pasaron un capítulo de esta caricatura, no recuerdo si era como Pokémon, una de estas, causó vómito en los niños. Entonces seguramente tenía esto, como alguna frecuencia. Son frecuencias de baja densidad. Exactamente, que ocasionó un vómito multitudinario y fueron... ¿En el cine? Fueron muchos niños que al ver ese capítulo en televisión... ¡Qué barbaridad! Tuvieron reacciones como muy fuertes. Bueno, esos mensajes subliminales, sí, que quieren terribles, decir, claro. Mariana. Eso en muchas películas de niños ocurre. Y en las caricaturas hay que checar que hay que checar qué niños, caricaturas que ven los niños, eso es, sí, muy importante. Sí, o sea, supuesto, tienen que tener esa sensibilidad porque en el caso que dice Mariana les descompusieron en el estómago. Creo pero que hay hubo, otras hubo que hasta niños, van directamente al cerebro. Estoy casi seguro que hubo niños, sí, fue Pokémon, ¿verdad? Sí, hubo niños que hasta tuvieron como indicios de ataques epilépticos, ¿ve? Sí, estuvo muy fuerte. Fíjense y convulsiones, que, sí, claro, sí, cierto. Aquí lo interesante es ver que las frecuencias
lo hemos visto en música, en lo que es musicoterapia, sonoterapia, que ahorita está muy de moda, nos pueden distorsionar nuestro campo áurico, nuestro campo energético, o lo pueden equilibrar. Okay. ¿Qué es lo que tú prefieres, equilibrarlo o distorsionarlo? ¿Sí? Nosotros, la musicoterapia nos ayuda muchísimo a tener estados de ánimo, de alegría, de tranquilidad. Ay, totalmente. Ahora está comprobado que con que escuches 45 minutos con atención de la música que realmente te guste, te sanas. ¿Ah, sí? O sea, la sanas, por eso se llama autosanación. Pues ¿sí? Yo pura quebra... No, no es cierto. Puede ser, porque te da un estado de ánimo alegre, claro, por supuesto. No, la quebradita esa la tengo yo. Pero... la quebradita de espalda. Sobre todo cuando me voy... Sí, y bueno... Ahorita vemos lo que quebradita, embrocadita, todo eso que termina conita. Y con todas las citas. No, pero sí es cierto, porque de pronto estás deprimido. Te voy a decir que, de pronto cuando estás como... Como deprimido, que estás cortándote las venas. No, sí, claro, cuando estás en prepa, ya sabes que estás así, cortándote las venas por el novio. Y entonces pones estas músicas que te... De amor y contra de ellos. Al problema, te llevan. Y entonces es como, ya, sí, sí, ya te... A ver quién te levanta. Y claro, aceptaste un estado de tristeza. Claro. Y aparte te lo estás provocando más porque empiezas a poner todas estas canciones de, ¿no? De cortarte de amor y contra. Ahora, Sandy, eso es fácil identificar, si aunque la gente no esté muy preparada en el tema. O sea, es fácil cuando oyes algo que te agrada. Claro. Lo sientes. Por supuesto. Y cuando, pero hay mucha gente que eso lo pasa, o sea, le desagrada y sigue con el tema. Entonces, no se están dando cuenta que se están enfermando. Porque no se están escuchando. Es que si no me escucho, no puedo saber que me está molestando. Claro, claro. Y te puedo molestar cualquier cosa. Ah, no. Desde la etiqueta que todo el día estoy de genio y no sé por qué, y hasta que me doy cuenta que es... La etiqueta que ya me trae la etiqueta de y ya traigo hasta rojo acá, ¿no? Y todo el día he estado de malas porque la etiqueta, ¿cierto o no? Sí, por supuesto, pero hay cosas más profundas que no estamos viendo y que están a nivel subconsciente. Es terrible, pero el 95% de nuestra mente está en el subconsciente. Y únicamente trabajamos con el 5% inconsciente. Esto lo acaban de decir muchos neurociencia, los neurólogos. Neurocirujanos. Ajá. No, la neurociencia es la que habla de esto. Y están descubriendo cómo pensamos. No tenemos mucho, la neurociencia realmente lleva poco tiempo, aproximadamente unos 10 años donde están investigando cómo pensamos. Y la tecnología nos está ayudando, gracias a las tomografías que se hacen en el cerebro. Es maravilloso ver cómo vamos creando diferentes colores y chispitas cada vez que sentimos una emoción. Okay. ¿Dónde se piensa? ¿Cómo se piensa? Y esos pensamientos, ¿qué generan en mi cuerpo? En el cuerpo, ¿sí? Claro. Porque a fin de cuentas somos vehículos con electricidad. Tenemos electricidad y también tenemos energía electromagnética. Okay. Entonces, esta energía, que se llama la velocidad de pensamiento, nosotros pensamos una velocidad de 4 Hz. Entonces, estos 4 Hz avanzan inmediatamente y provocan un estímulo en el cuerpo. Nosotros, cuando tenemos ese estímulo en el cuerpo, estamos generando cosas positivas o negativas. Claro. ¿Qué prefieres crear? ¿Sí? Si nosotros tenemos pensamientos negativos, emociones negativas, nuestra vida es un desastre. Claro. Pero si nosotros tenemos pensamientos positivos, emociones positivas, nuestra vida es maravillosa. Aquí lo importante es el control de estos pensamientos y esas emociones. Y muy pocos elementos externos podrán vivir del dolor. Por supuesto. Si uno está feliz y encuentra ese camino de estar alegre todo el tiempo. Y encuentra la felicidad, ¿no? La felicidad es simplemente eso, pensar positivamente todo el tiempo. Claro, y tomar, ¿no? Hasta lo bueno de lo malo. Como por yo, supuesto. Ya ves, yo esto y bueno, lo transformo. Lo transmuto. Hago una alquimia de las cosas, ¿no? Yo, no sirve este, pues servirá con este otro. Con permiso, el que sigue. Ah, sí. Eso lo que no sirve estorba. Eso está, ¿no? Como la, bueno, okay. Lo que sirve entra. Y lo que no sale, pero por favor no te quedes en el medio de la puerta. O entra y sale. Porque, o entras o sales. Pero no. Pero no te quedes en el medio. Porque en el medio no me sirves, entonces, ¿o no? Sí, pero es una energía maravillosa, ¿eh? Auxilio. Lo tomamos a broma, pero vieran que la energía sexual también ayuda a sanar. Ah, claro. Dímelo a mí. Por supuesto, si no, ¿por qué no existiría el punto G, verdad? Por supuesto, hay que descubrirlo, ¿eh? No es solamente aquí pintado, está. Nada de eso. Y hay que practicarlo. Claro, buscarlo.
buscarlo, encontrarlo. Ah, y trabajar y con... Bueno, ya me justiciera, déjame hablar, porque si no, luego se nos va el tiempo. Entonces, okay. Porque vamos a empezar una sanación en un momento, pero no quiero irme sin cerrar. Todo esto viene en tu libro. Entonces, viene cómo podemos empezar a autoconocernos. Ok, así es. Ajá. Y de ahí tienes aquí unas técnicas para empezar a aprender a relajarte, a meditar, tal. Y de ahí ya viene todo un método de autosanación, ¿cierto? Así es. Y en pero una forma muy, pueden ir contigo. Pero en una forma muy coloquial, ¿eh? Uh-huh. Porque, sí. O sea, tiene una forma muy coloquial, muy práctica de que uno lo entienda, sin palabras rebuscadas, sino ahí cómo va la vida. Sí, está muy fácil. La verdad es que sí vale la pena, cómprenlo, porque viene como muy bien explicado, muy bien puntualizado. La letra no viene nada chiquita, viene bastante grande, entonces está como hasta para leerlo, se puede leer muy fácil. ¿Dónde encontramos tus libros, Sandy? Ya estamos en Gandhi y en el sótano. En Gandhi y en el sótano. Lo en México y en Estados Unidos está en Amazon y Barnes & Noble. ¿Y se puede leer en internet? Por supuesto, lo tenemos, sí, en Amazon. En Amazon, okay, Amazon. Ya saben que es el principal página de libros. Muy bien. Hay descargas electrónicas y también está físicamente... en sótano y en Gandhi. Ok, habla hasta de... ya ven, aquí traigo mis cristales. Sí. De los habla cristales. Habla de la quimioterapia. De la aromaterapia, de los chakras, de la obsidiana. Hay ejercicios también que vienen de relajación, que pueden hacer en su oficina, que se llama de digitopuntura. Resulta que muchas veces yo estoy en la oficina y estoy estresado. ¿Qué pasa cuando estoy en la oficina estresado? Inmediatamente empiezo a pensar más rápido, ¿sí? Cuando empiezo a pensar más rápido, empiezo a acelerar mi ritmo cardíaco. Entonces empiezo a generar cortisol, me estreso, y ya que me estreso, no sirvo para nada. Porque entonces llega el pánico, ¿sí? Cuando llega el pánico, no puedo moverme. Okay. Entonces tengo mucho trabajo y me estreso, pero no me puedo mover. ¿Sí? O sea, ni para atrás ni para adelante. Fíjese qué interesante es esto. Generalmente nosotros pensamos que entre más estresados, mejor trabajo tengo o mejor me desempeño tengo. Claro. Y es al revés. Entonces, si tú quieres ser proactivo y eficiente en tu trabajo, tienes que aprender a relajarte. Por lo menos date 5 minutos entre una actividad y otra. Y esto relájate. Lo haces así rapidísimo. ¿Cómo pueden aprender a relajarse? Fíjense que si quieren es muy fácil, muy rápido. Aquí lo primero que tienen que hacer es controlar la respiración. A ver, empecemos. Hagamos el ejercicio. Esto todavía no es autosanación. Esto nada más es para aprender a relajarnos. Aquí lo importante. Mucha atención, digo. Bueno, me va a servir para todo, ¿verdad? Me parece bien. Me puedo relajar en ciertos momentos especiales. Sí, también doy un curso de sexualidad sagrada. Que ya ves, ella sí me entiende. Sí, entiendo. Y la respiración sirve mucho. Vamos primero con la relajación. Okay, primero relajémonos. El principio es controlar mi respiración. O sea, tener conciencia de que estoy respirando. Inhalo profundamente. Y vayas a llevar todo ese oxígeno al pecho, ¿sí? Controlo mi respiración, la mantengo ahí y exhalo despacito. ¿Sí? Dejo de respirar, vuelvo a inhalar profundamente, contengo la respiración y exhalo. Ahora lo que sigue, con mi respiración controlada. ¡Es que aguanta! Es que nosotras tenemos una caja torácica enorme, porque acuérdate que somos actrices. Sí, bueno, ahora ahí vamos la segunda. Y todo lo que hablamos, yo también, pero bueno, lo estamos haciendo breve. Okay. Ahora, una vez más, aquí tengo 2 deditos y tengo que hacer presión con el gordito y con este, ¿sí? ¿En qué puntos hago presión, que es donde más se queda el estrés, la tensión? Fíjense, este es un punto. Ok. Sí, aquí aquí arriba mi hombro, ustedes aprieten fuerte, entonces ya combino la respiración con la digitopuntura, inhalo profundamente, y aprietas, aprieto, hago presión y suelto, ese es un punto, acá es el otro, ¿sí? ¿Sí van sintiendo que hay tensión? Si duele, hay tensión. Sí, sí duele. El segundo punto es aquí, conejo. Pero. ¿Hacemos otra respiración aquí? Sí, vamos a hacer otra respiración con este aquí, pero primero muestro... ¿Es a la vez en los dos o hay que hacerlo por separado en cada uno? Sí, pueden, de preferencia hay que hacerlo por separado. Aquí como no tenemos tanto tiempo, lo vamos a hacer juntos. Okay. Pero debe ser separados. Inhalamos profundamente y aprieten, hagan una presión y suelten.
¿Dolió? Sí, un poquito. Aquí ¿no? se guardan los enojos. El izquierdo un poco. El aquí se guardan los enojos, ¿eh? Ok. Ok. Ahora nos vamos al otro punto. No estás enojada. Es en esta parte. Acá. Aprieten aquí. Fuerte. Como aquí abajito del... Acá. Aquí abajito, entre sí. el codo, pero del lado de frente. Es que hay un músculo acá que pasa. Este músculo nos crea tensión. Cuando creamos tensión, va corriendo este mismo nervio, hasta el brazo, hasta la mano y hasta los dedos. ¿No les ha pasado cuando son muy tensos? Hay veces que ni siquiera pueden agarrar las cosas. La artritis. Sí. Así como los leones. Entonces, por eso tenemos que desatorar esa tensión. Entonces, aquí se desatora otra vez. Igual con respiración. Sí, hacemos presión y soltamos. Si les dolió, es que está tenso. Voy a hacer ese ejercicio con alguien. Sí, dale, voy a apretar ciertas zonas a ver qué hace, pero la respiración la voy a hacer yo. Pero no la apriete tanto, mi justiciera. ¿Quién sabe? Porque a lo mejor... Y ahora el último punto. Ok. Es en el cuello. Aquí en el aprieten fuerte como si no me jalara. Como si no nos quisiéramos. Así, jale. Inhalo y aprieto fuerte. Y suelto. Ay, ese me gustó. Y hay otro punto aquí abajo del cuello. Que hasta pueden entrar los deditos, fíjense aquí. Ajá. ¿Aquí en la raíz es el cazador? Ah, sí, que en el cogollito. En el cogollito. Sí. ¿Ya vieron? Ok. ¿Sí? En el cogollito. Fíjense qué maravillosa es la naturaleza. Ahí, aprieten ahí. Ese es el que más duele a veces. Soltamos. Y porque se concentra mucha grasa ahí. La tensión, sí. Y la tensión se queda acumulada en los hombros. Sí. Entonces, eso es un pequeño proceso, lo estoy haciendo breve y corto, pero usted tiene 5 minutos, ahorita cuánto tardamos. Entonces, dos minutos. Uno, a ver, acá en los hombros. Acá, uno, en los hombros. Uno. Acá, uno. A la altura. A la altura. Sí. Aquí. Arriba en el cuello. Acá. Y acá abajito. Ajá. Abajito. No, y arriba, acá abajo. Ajá. Y acá arriba. Fíjense que aquí tenemos. Sí, cómo no. Aquí en donde empieza la nuca. Ajá. Así que tenemos también un hoyito. Sí, un hoyito. Lo aprietan. Ok. Todo esto con respiración. ¿Y en las piernas también se pueden hacer, Sandy? Sí, por supuesto, en las piernas. Y es un ejercicio que te va a encantar. Bueno, pero ¿por qué con ese tono? Oigan, vamos a un corte rapidísimo. Ya regresamos. Y ahora sí, dejen todo. Por favor. Para que vaya. Dejar todo es dejar todo, ¿eh? Con una sanación. Ahora sí yo les digo que dejen todo. Todo. Todo es todo. Todo. Ya regresamos, no se vayan. Queden con nada en la mano. RadioTV.mx, transmitiendo en vivo desde el corazón de la Condesa. Alfonso Reyes 190. Deja que la imagen alcance tus oídos. RadioTV.mx. RadioTV.mx, transmitiendo en vivo desde el corazón de la Condesa. Alfonso Reyes 190. Deja que la imagen alcance tus oídos. RadioTV.mx. Locas enamoradas. Oigan, ya regresamos preparadísimos. Ahora sí. Ahora sí nos vamos a una autosanación. Sanarnos todos. Bueno, aquí lo importante
es que tengo primero las ganas de hacerlo. Okay. ¿Sí? Segundo, date un tiempo. Sí, date 10 minutos al día, no es mucho lo que necesitamos, 10 minutos al día. Pero es importante que encuentres un lugar adecuado en el cual estés relajado y concentrado en ti. Si tú lo quieres hacer en el coche, es muy difícil porque pues tenemos el ruido exterior, el tráfico, en fin. ¿Y en la cama? Entonces, en la cama sería lo ideal. Ah, muy bien, ya ves. Después de un baño también o después de hacer ejercicio... Es maravilloso, porque tienes como que te concentras más, ¿no? Haces mejor. Después de cierta actividad física, encontramos mayores beneficios para la autosanación. Uh-huh. Hay gente que pone aromaterapia, si te gustan las velitas, musiquita tranquila, puede ser unos inciensos, en fin, date un momento para ti mismo, ¿no? Regálate ese tiempo, porque hay veces que no nos regalamos nada, claro, ni siquiera tiempo. ¿Ok? Entonces sí es importante que tú tengas esa capacidad de decir, ¿sabes qué? Me voy a empezar a amar yo mismo. ¿Ok? ¿Cómo me empiezo a amar yo mismo? Pues dándote tiempo. ¿Ok? Bueno, ya estamos en la camita, relajados, en un sillón, tranquilamente, pongo mi musiquita de fondo, ajá, y voy a empezar a trabajar conmigo mismo. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Ver el origen de mi emoción. Okay. ¿Qué causó esa emoción y qué me está causando este padecimiento en mi cuerpo? ¿Ok? Bueno, hay muchas técnicas de meditación, escojan la que más les guste, yo pongo una en el libro, pero aquí lo importante, como dijimos, es controlar la respiración y llegar a un estado de tranquilidad, un estado de que se llama estado delta, okay. Uh-huh, que es cuando el cerebro empieza a emitir ondas. Ajá, y cuando estamos en un estado delta, las ondas son más largas y entramos en un estado de tranquilidad, de estar tranquilos, pero es una tranquilidad consciente. Okay. No es como cuando me duermo que me pierdo y se me olvida. Okay. Bueno, entonces entro en ese estado de relajación y empiezo a hablar conmigo mismo. Aquí les pongo una técnica en el libro que es conectarse con su alma. Okay. Pero ustedes deciden hasta qué grado quieran llegar, si quieren llegar a más a un estado de relajación o si quieren empezar, que yo les aconsejaría eso, conéctense con su alma, uh-huh. Conéctense con su corazón, olviden un ratito la mente y vamos a conectarnos con esa parte espiritual que casi nadie nos enseña. Okay. ¿Sí? Ninguna religión nos enseña como tal, ¿no? Vamos a conectarnos como el alma así de fácil. Entonces así de fácil, me relajo y le pido a mi ser, a mi alma, conectarme con ella. ¿Dónde se encuentra el alma? En el corazón. Aquí. En el medio del pecho. Exactamente. No se ven tan así. Ay, es que siento amor. Sí, claro. ¿Dónde se siente el amor? Aquí, ¿no? Es algo hermoso, sí, algo maravilloso. O cuando algo te duele, por ejemplo, dices... siento ese vacío, ese es como algo que... Sí, a veces entra. Que dices, me duele el alma, ¿no? Claro, me duele... Uno lo dice, fíjate, me duele el alma. Me duele el alma. ¿Dónde está el alma? ¿Dónde se presenta el alma? Aquí. Ok, entonces hay palabras mágicas que nos ayudan a conectarnos, que es con el yo soy y yo soy el que soy, si no, piden conectarme con mi alma. Entonces, a ver, hagamos el ejercicio. Empezamos, sí, vamos a empezar. Se nos acaba el tiempo. Sí, vamos rápido. A ver. Entonces, ya estoy tranquila, relajada, okay. Musiquita, si pueden bañaditos, mejor, ok. Entonces, ya me conecto, cierro mis ojitos y empiezo a controlar mi respiración, como hicimos hace rato, hago la digitopuntura y estoy en un estado de relajación. En ese momento, desde mi corazón, mando un hilo al universo y me conecto con mi alma. O sea, ¿como que lo visualizo? Imagino que tengo un hilo que me voy a conectar con mi alma, porque mi alma está en otra dimensión, en otro estado, ¿ok? Me conecto con mi alma y en ese momento inhalo profundamente y empiezo a sentirla. Es más, si pueden hacerlo ahorita en este momento. Uh-huh. Inhalen profundamente. Conéctense con su corazón. Y dentro de su corazón van a ver un hermoso sol. Un sol blanco que empieza a crecer y empieza a cubrir todo su cuerpo. Una vez más, inhalo profundamente. Y esa luz, estoy viendo cómo rodea todo mi cuerpo. Y va creciendo y creciendo como si fuera un hermoso sol. Imagínate que eres un hermoso sol. Un sol de luz y de amor. Y ahora que estás conectado con tu alma, con tu esencia divina, si tienes algún problema, pregúntale a tu alma cuál es la mejor solución a ese problema.
¿Qué debo de hacer? Te debe estar llegando una respuesta. Y ahora, inmediatamente, vas a escanear tu cuerpo. Y vas a buscar qué parte de tu cuerpo, qué órgano necesita sanación. Puede llegar la información por palabras o imágenes. Y ahora esa parte de tu cuerpo que necesita sanación, vas a mandarle luz. Mandar luz es visualizar o imaginar que ese hermoso sol que vimos prende ese órgano que está dañado. Ves cómo se ilumina, se llena de luz y de amor. Y de calor. ¿Verdad? Es un calor. Sientan el calor, pues sí, es de calor aquí. Empieza la circulación increíble, ¿eh? Y es un, sangre, y es un pedacito nada más. ¿Sí? ¿No ven que, o sea, sí siento que viene hasta mejor? ¿Vemos sí, más claro? ¿Cómo no? Sí, claro. La luz. ¿Verdad? Sí, claro. Hay más luz. Hay más luz. Sí. Hay más luz. Hay calor. Y eso que nada más duramos 5 minutitos. Claro. Entonces los invito a que lo hagan en casa. ¿Cómo entonces pueden oír eso? Perdón, la respuesta a esa pregunta. En el momento en que yo le digo a mi alma, quiero, por favor, que me digas qué camino debo de tomar ante esta situación que me está agobiando. Hay una respuesta. Por supuesto. ¿Te llegó? Sí. Ese es el chiste. Hay una respuesta. Y uno tiene que estar con el oído muy presto. Claro. Porque ahí te lo dice. Quizás no la palabra que uno espera. Que uno quiere escuchar. Sí, ¿no? Pero hay que decodificar. No es lo mismo lo que te está diciendo tu cuerpo, tu alma y tu espíritu y otra cosa. Lo que uno quiere en la mente. Lo que quiere escuchar. Y entonces uno tiene que decodificar ese mensaje. Exactamente. Mm-hmm. Sobre todo escucharlo. Si se fijan, es muy fácil. Ya se nos acabó el tiempo, pero ya saben, hay que empezar con respiración, conectarnos, ¿no? Con este hilo, con estas luces, interior. Descubrir las partes que están dañadas y, por supuesto, comunicarse con Sandra. Cualquier cosa ya saben. ¿Sabe? Estoy en la página de Facebook, estoy como Sandra Manuel, está mi página web también, está Conexión 777 y también estamos en Facebook como Conexión 777. Pues sus conclusiones, mi justiciera. Bueno, mis conclusiones son que es importante que se conecten con su yo interior, ¿no? La vida no está afuera, la vida está adentro de uno. Y recuerda, mujer, si te lastiman, te engañan o te mienten, llámame, pronto iré. Soy la justiciera.g. ¿Tus conclusiones, Sandra? Ay, pues muchas gracias por esta invitación. Gracias. Fue un placer estar con ustedes, de participar. Y sobre todo, yo los invito a que encuentren su paz interior. Todas las respuestas están aquí. Adentro de acá. Adentro de nosotros. Y hay gente que sale a buscar al Tíbet, a Egipto, en fin, a hacer viajes iniciáticos, cuando las respuestas están aquí. Aquí. ¡Claro! Y yo les digo, sean felices, busquen su paz interior, como decía Sandra, y si uno está bien con uno mismo, pues va a estar bien con el resto del mundo. Sean felices, los queremos mucho. Y nos vemos el próximo miércoles. Bye. Se cuidan. Bye. Locas enamoradas. RadioTV.mx presentó.